Hola. ¿Tu nombre es? No. ¿Con quién has venido al circo? Recuerda todo. Con mi marido que está allá. Ah, ahora es mi marido. ¿Estás bailando? ¿Bailó? No. Ven para acá. ¿Tú bailarías ahorita para todo el público como que te graban? No. No. ¿Por qué? Me da vergüenza. Dice, ¿no? Duerme profundo ahora. La mujer que estoy tocando cuando cuente tu madre es contenta, alegre, despertar. Cuando despierte vas a hablar conmigo. En la conversación hablaremos cualquier tema. Pero cuando te pongan una música vas a bailar. Con mucha energía vas a bailar. Te cortan la música y te malestas con sonidista. ¿Despierta feliz? Hola. ¿Todo bien? Bueno, te comento que mañana ya nos estamos retirando, solamente voy a venir a hacer terapias. ¿Qué pasó? ¡Ey, hijo de puta, me apagó la música! ¿Qué te hizo? Me apagó la música. No puedes así, ¿no? No da así para bailar. Ya, okay. Ay, nomás no te preocupes, mira, te estoy comentando que mañana. ¿Qué pasó? Me la pongo la música. Qué malo, ¿no? Ya, deja así nomás, mira. Te estoy comentando que mañana. ¿Qué pasó? Dile a alguien que te ayude. Amorcito, vení. Allá está tu pareja, dile que te ayude. Mi vida, vení. ¡Y ya vení! ¿No te quiere ayudar? O sea, no. Dile algo. Te da boca en la casa. ¿Cómo así? Te voy a quitar toda la tonsolita que tenés. No. Te voy a dar guaca. ¿Cómo? Ya no importa. Mira, te comento que mañana. ¿Cómo? Venido, te voy a castigar, porque algo guasca en la casa, vení una vez. ¿Cómo? No te voy a dar chiquito, vas a ver. No, duerme, eso ya te pasaste, ya. Eso no se castiga.